Bueno, de lo primero, de Arturo, yo, esto a nosotros nos enseña mucho, ¿me entiendes? Esto a nosotros nos enseña mucho. Yo era de las personas de pronto que a mí me gustaba escuchar programas deportivos. Créanme, yo soy de esos. Me gustaba escuchar programas deportivos. A mí, ¿qué me ha enseñado y qué me ha dejado, por ejemplo, la estadía en Millonarios? Gamero no escuche programas deportivos. Yo leí una vez un libro de Guardiola donde él dice que lo peor que puede tener un técnico es escuchar y ver programas deportivos. Y yo, Luis Arturo, yo, créanme que no los oigo. No los oigo porque tú has dicho una cosa. A mí, Hugo, porque a veces las críticas son normales y nosotros las críticas a veces las aceptamos para aprender. Porque uno de las críticas aprende. Pero es que a veces, yo escuché muchas veces que no eran críticas. Porque a veces decía Hugo, pero ya estas son ofensas, no son críticas. Es como cuando tú te encuentras con un aficionado en la calle. El aficionado, si te dice malas palabras, tú puedes pelear con un aficionado en la calle. Si el aficionado está en el estadio, tiene todo el derecho de hablar, tiene todo el derecho de gritar. Y uno tiene que callarse porque él pagó la boleta y tiene todo el derecho. Y aquí nos ha pasado muchas veces, pero créame, yo de eso he aprendido mucho. He aprendido a cómo recibir las críticas, a cómo recibir los elogios, porque también habían elogios a pesar de la dificultad, hubo muchos elogios, y uno de esos era que tú dices, nosotros teníamos un equipo muy joven, con lesiones, con expulsiones, que se iba uno, el otro no podía, y terminamos un torneo que a la postre, no, en todos nos eliminaron por puro penalti. Estos dos torneos nos eliminaron a punto de penalti. Entonces, eso también es. Si tú llegas a los penaltis, quiere decir porque no perdiste. Entonces, eso también nos ayudó a nosotros a ser fuertes. Y lo de los penaltis, de afuera, tú sabes que eso. Aquí nosotros por lo menos entrenamos todos los días. No lo vamos a entrenar porque el domingo si empatamos. No, no. Aquí nosotros lo entrenamos todos los días. Este es un equipo que siempre le digo a ellos. Si te diste cuenta, cuando terminó el partido en Ibagué, lo primero que le di a los muchachos es prudencia. Calma que no se ganó nada. No, todavía quedamos 90 minutos allá en Bogotá. Entonces no se celebró nada. Pero este es un equipo que siempre, parte de la humildad. Y la humildad que nosotros hay una posibilidad el domingo de cobrar penalti también. Alberto, él no escucha ni ve programas de deportivos en ningún momento, pero Pereira sí, porque ayer en la rueda de prensa se sabían los nombres de todos los periodistas. No, es que hay jugadores. Pereira saludó a todos los periodistas no, lo que por pasa nombre es que propio. Los identificaban, las preguntas las identificaban, les ponían el nombre, el autor. He detectado que le tienen un remoquete a Pereira. Le dicen el faraón. El faraón. Por si de pronto alguien no lo entendió. Alberto, a ver, mañana, el domingo, usted va a tener un gran reto. Su equipo es ordenado, sin balón, práctico, seguro, de buenos respaldos. Cuando tiene la pelota, tiene una marcada dependencia hacia varias cosas. Una de ellas es la apertura de cancha, que la logra con Rivaldo, el inicio de juego, que lo consigue con McAllister, y los cambios de dirección, y el bypass que es Chicho Arango para Uribe. No tiene a Chicho. ¿Cómo reinventar un equipo que le falta una pieza tan importante para la secuencia ofensiva? Bueno, ese es cierto, Pacho. Lo de Chicho va a ser primordial, su ausencia, pero créame, nosotros ahí en esa posición, a Chicho de pronto. Por momentos cogía el puesto de pronto que ni siquiera de él, el rol de 10. Y Chicho es un media punta. A mí me gusta más cuando juega de media punta, no en la mitad de los centrales. Siempre pongo un central para que me fije a esos dos centrales y le doy un poquitico más de libertad a Chicho. Pero indudablemente que lo que hice esto es muy cierto. Son 9 goles que lleva Chicho y de los 11 goles que lleva Uribe, Chicho le ha puesto 3 o 4. Entonces es una pieza importante, pero el que vaya a jugar ahí, el que vaya a jugar, nosotros no, la estructura no la vamos a cambiar. No vamos a cambiar la estructura. Ahí si va a jugar, va a jugar, o si juega Silva, o si juega Mojica, o si juega Ruiz por dentro y ¿cómo se llama? Y Valencia por fuera. Ahí, de ahí no nos vamos a salir.
de la estructura no nos vamos a salir. ¿Por qué? Porque el que juega ahí tiene que hacer las veces, no de goles como lo metía Chicho, pero sí hacerme el trabajo que hacía Chicho de coger y ayudar a que el equipo avance, a que el equipo genere opciones de gol. Ese es el jugador que vamos a tener ahí. Si se le da pase de gol, mucho mejor. Pero en la cabeza tengo que la estructura no lo vaya a cambiar. Sí, ha sido una de las virtudes, Alberto, que a pesar de lo lastimada que pueda estar su nómina, usted siempre ha sido fiel y su equipo ha sido muy fiel en respetar la estructura de juego. Es decir, usted no ha tenido que ir al cambio extremo del rostro de su equipo, le ha dado más bien una identidad y a cada uno le ha dado el rol del ausente. Y eso está muy bien. A propósito, oiga, profe, son las 9:33 y me informan que la mayoría de los jugadores de Millonarios están viendo el programa, lo están viendo a usted. ¿No deberían estar ya durmiendo? ¿Están viendo? Sí. Menos mal que no he hablado mal de ninguno de ellos. Venga, ¿alguna recomendación para alguno de ellos? ¿Le quiere dar alguna instrucción a alguno de ellos? No sé. Que mañana nos vemos a qué hora. No, Pacho, lo único que le puedo decir a ellos es que me siento orgulloso de ellos, ellos lo saben. Me siento orgulloso de este grupo joven, de este grupo guerrero. Estoy orgulloso con ellos. Como ya les dije, pase lo que pase el domingo. Pero ese orgullo que hoy tengo por ellos, no lo cambio. Son mis hijos, los quiero como mis hijos. Ahí, como yo he dicho, ahí hay dos jugadores que no pueden ser mis hijos, porque de esa edad yo no tenía hijos, sí. Uribe y Silva, ellos lo saben, esos no pueden ser hijos míos, pero el resto, todos pueden ser hijos míos. ¿Y a Palmesano y a Orlando Rojas qué les dice? Que allá están pegados al televisor. No, que son muy unos trabajadores impresionantes. El trabajo de Felipe Parmesano y de Junior Charares es impresionante, impresionante. Hoy veo este equipo corriendo, jugando. Hoy vamos a completar, que el domingo completamos 26 partidos, y me parece que este equipo está corriendo. El trabajo de Charales es bueno, el trabajo de Orlando Rojas bueno, el trabajo de Iguarán con los delanteros. Somos la delantera más goleadora, quiere decir que el trabajo de Arnold Iguarán es muy bueno. El trabajo de Cervellón Cuesta, hablándole, visualizando también a los centrales, es muy bueno. El trabajo del profe Jairo con el grupo base es muy bueno. El trabajo de la doctora Catalina y su cuerpo médico es muy bueno. Créanme, hoy tenemos nosotros una unión en este grupo que si es por merecimiento, este grupo debería ser campeón por lo que ha hecho. ¿Sabe una cosa, profe? Se metió en un lío. Mire, ellos están grabando este pedazo que usted acaba de decir y aseguran, me escribe aquí uno de ellos, que lo va a utilizar en el momento de la repartición de los premios. Así que usted ahí se metió en un lío. No, mentira, profe. Está metido en camisa de once varas, Pacho, profe. Ah. Pacho, donde hay para uno es para todos. Ah, está bien. Donde come uno, comen todos. Por total. Esa es mi filosofía, donde come uno, comen todos. Así es, así es. Hay pregunta de la gente para usted, Alberto Liche, por favor, si eres tan amable. Claro que sí. Muy bien, uno de nuestros televidentes, Julián Bermúdez, pregunta lo siguiente. Profe Gamero, usted hace parte de la historia del equipo. ¿Con qué jugador de la historia de Millos le hubiese gustado jugar? ¿Con qué jugador de historia de mí le hubiese gustado jugar? No, yo tuve una época muy linda. Yo jugué con Iguarán, yo jugué con Pimentel, jugué con el mismo Vanemerá, que son jugadores que uno lo veía que tenían clase, tenían calidad, Rubén Darío. Yo tuve un equipo muy bueno, muy bueno. La Gambetta Estrada era... Uno se ponía a ver la Gambetta Estrada, todo lo que hacía. Nosotros llegamos a un entrenamiento y él cogía el balón y uno quedaba con la boca abierta. Todo lo que hacía la Gambetta Estrada. Y yo creo que... Yo jugué mío. Ahora, no me acuerdo de la época esa donde dicen... De la época del Dorado, donde llegó mucha gente buena. ¿Y Estefano? Pero también me hubiera gustado jugar con Wellington Martín. Esa es la verdad. Me hubiera gustado con Wellington porque... Dicen que cuando Wellington llegó a Millonarios, ese era un mago. Pero créanme que jugué con muy buenos jugadores de Millonarios. Claro, y Alejandro Brand, por ejemplo... Yo alcancé a ver un par de partidos de Alejandro Orán y le digo que es una cosa fantástica. Pero a mí me tocó ver a Gamero tirarle centro a Wellington Ortiz, ¿cómo así? Ah, pero me... es que ustedes son contemporáneos, Oscar. No, Córdoba tampoco. ¿Eso fue en alguna despedida de algún jugador, en algún homenaje tampoco? O en Santa Marta. A mí me toca aquí tratar de desquitarme porque todo el mundo me dice que soy viejito, entonces yo me desquito con mis compañeros. No, Game sabe que yo a él no le perdono esa que me hizo en Santa Marta. ¿Qué te dice?
Cuéntela, faltaba. Cuéntela, Game. Cuéntela, cuenta. Faltaba. ¿Ah? Hombre, vea, yo siempre he dicho a Oscar, esa es una jugada muy fortuita para él. Yo estoy en la mitad de la cancha marcando a Pipa de Ávila, a Pipa de Ávila, América Unión Magdalena. Yo estoy marcando en la mitad de la cancha a Pipa de Ávila. Resulta que hubo una jugada que nosotros atacamos y quedaron todos jugadores en el suelo. Oscar tiró a sacar el balón. Pero Oscar, de que él siempre quiso sacar así como todo chicanero acá. Y Oscar me la puso en toda la mitad de la cancha. Yo anticipé a Pipa de Ávila y se la emboqué en todo el ángulo. Con dos jugadores en el suelo. Entonces yo le decía, y siempre le digo a Oscar, y se lo digo otra vez aquí, Oscar, ¿qué pasa si el señor Pipa de Ávila me coge el balón y me mete un gol? Pinto me echa. En ese entonces el técnico no era Pinto. Pinto me mata. Pero yo ese día cogí por la brisa. Una, no dejo que Oscar tirara el balón afuera. Dos, la brisa me ayudó para meter una compa así. Y allá se tiró Oscar al palo y allá Eduardo arrimó a Oscar. Ay, ese sí se lesionó ese día. Yo saqué y la loca me devolvió el balón a la cancha. La loca es la brisa. La brisa. Pero yo no me di cuenta porque yo me volteé, porque yo me choqué. ¿Quién era el delantero? Yo no me acuerdo. ¿De quién? ¿De Unión? De la Unión Magdalena. Y empiezo yo a darle aire para que no se me muriera cuando sentí que la bola pasó por encima. Y está celebrando en la mitad de la cancha. Y yo, Game, ¿qué pasó? Eche, Córdoba, 1-1. ¿El delantero era del América o del Unión? Del Unión Magdalena. ¿Pedro Manuel Olaya? No, era uno chiquito, morenito. No, Olaya me mata. El cala. No, era uno morenito bajito, no me acuerdo. Y yo le empecé así a mover las piernas cuando sentí que... Y Umaña berraco conmigo. Richie. Bueno, Alberto ha hablado mucho de los pelados que encontró, que ha ido potenciando en Millonarios. Uno se pregunta es, ¿por qué no habían salido antes? ¿Por qué jugadores? Y aquí tuvimos una discusión. En un programa incluso con Oscar, que decía, es que son juveniles. Yo le decía, no son juveniles, son pelados a los que les ha faltado rodaje, les ha faltado la posibilidad, no había llegado un técnico que les diera esa opción y llegó con Gamero la posibilidad y Gamero les dio la opción y han respondido. ¿Por qué había tanto temor? No sé si era eso o si realmente esa era la razón, o por qué se habían demorado tanto estos pelados para poder fluir, para poder aparecer en Millonarios. Ricardo, yo creo que aquí nosotros, cuando yo hablé con los directivos, se habló de un proyecto. Aquí nosotros hablamos, yo conocía porque en ese entonces habían quedado campeón allá contra Tolima, ese año habían quedado campeón aquí en Bogotá, jugaron con Tolima en Ibagué, yo vi este partido, y cuando ellos me propusieron eso, yo lo acepté, algo le dije yo a ellos, yo me acuerdo que algo le dije a la directiva, yo si voy a firmar por 2 años. Yo voy a firmar por 2 años, porque este es un proyecto. Si el proyecto, aquí lo digo, si el proyecto no da, pues yo me voy tranquilo. Y ustedes me responden por 2 años. Pero la cara que le vi a ellos fue que en ningún momento pensaron eso, en ningún momento. Pero sí le dije, porque a mí me pasó eso en Junior. Entonces yo salí a 2-3 meses y no me pagaron. Y yo dije, a mí no me pasa más. Yo vine aquí y hablé con ellos. Y le dije, yo voy a este proyecto, me gusta y me encanta este proyecto, pero yo voy a firmar por 2 años. Y yo creo que lo respetaron, porque como dicen ustedes, cuando las cosas no salieron, ellos me dieron ese respaldo a mí, me dieron esa tranquilidad, me dieron esa confianza, y seguimos, y comenzamos, porque aparte de eso, lo que dice Ricardo, de pronto había jugadores que podían, ya tenían que haber jugado, ya tenían que haber debutado. Pero nosotros llegamos a potencializarlo un poco más, porque esa es la realidad. Se ha potencializado un poco más al jugador. Se ha mentalizado un poco más a ese jugador de fútbol base. Y ahí vienen unos 3, 4, 5 jugadores muy buenos en el fútbol base. Que yo siempre he dicho, con Gamero o sin Gamero, en Millonarios, yo creo que hay una camada de jugadores para un futuro de Millonarios. Lucho. Sí, Alberto, mire, dos datos antes de la inquietud. Primero, en 10 ocasiones el partido de la final en torneos cortos ha quedado igualado en la ida, es decir, como ahora que quedaron empatados en Ibagué. Ha pasado ya 10 veces.
que el primer partido queda igualado. Y en 9 de esas 10 finales, el equipo que fue local a la vuelta fue campeón. O sea que ustedes tienen ahí la ventaja por la tendencia que se ha dado en los torneos cortos. El otro detalle, Alberto, usted sería el tercer técnico del fútbol colombiano en 70 años que gane con 3 equipos la Liga Colombiana. Lo hizo el doctor Ochoa con Millonarios Santa Fe y con América. Lo hizo el Chiqui con Millonarios, con América y con Tolima. Y usted ya lo hizo con Chico y con Tolima. Si lo haga con Millonarios, sería el tercer técnico en ganar con 3 equipos distintos, que no es nada fácil. Una breve antes de la pregunta central. ¿Dónde está Román? ¿Román va a estar con ustedes el domingo? ¿Lo están arropando, André Felipe Román? Bueno, André Felipe está entrenando con nosotros. Está haciendo un trabajo diferenciado de acuerdo a las valoraciones que han hecho. Pero las valoraciones han salido muy bien, muy bien. Y Román anda feliz. Anda feliz primero por el momento del equipo y anda feliz porque la evolución de la acción es muy buena. Y estamos esperando, son unos exámenes que lleguen de los exámenes que están en Brasil. Pero lo veo tranquilo, lo veo feliz, lo veo haciendo trabajitos diferenciados con Jairo, con el profesor Jairo, y yo lo veo contento. Y yo sé que el domingo tiene que estar con nosotros ahí en el camerino. Como le digo a todos, pase lo que pase, tiene que estar, es la institución, es hijo de nosotros, del club, y va a estar el domingo allá con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y este detalle, Alberto. Ustedes este semestre han tenido dos momentos bien especiales. Primero, con América y Nacional, que los dos partidos se perdieron en el cierre de los partidos, y hubo muchas críticas también para ustedes, que Alberto Gamero no hizo los cambios, que se equivocó, que novatada y demás. Y después, con Santa Fe y con Tolima, fue al contrario. Con Santa Fe y Tolima, de atrás para adelante. Lo de Santa Fe fue histórico, 2 goles después del minuto 90, y lo de Ibagué. ¿Qué sacó de esos dos momentos, Alberto? La única conclusión que saco es que después de la guerra todos somos generales. Esa es la conclusión que saco. Sí, porque en esto del fútbol, Luis, yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Nosotros, como siempre digo a los jugadores, cuando nosotros hacemos un cambio es para mejorar el equipo. Yo no conozco un técnico que diga voy a hacer un cambio para que el equipo juegue mal o para el equipo peor. Nosotros hacemos cambios. Y ahora, yo siempre he dicho ahí, si están en el banco es porque pueden entrar, porque si no pueden entrar, porque si entran se pierde un partido, entonces vamos a tener 11 jugadores nada más y no tenemos suplentes. Entonces esto nosotros tenemos que aceptar eso, las críticas, cuando tienen que hacer las críticas, si nos equivocamos nos equivocamos, y si acertamos, pero este es el error de nosotros, esta es la profesión de nosotros. Nosotros no somos adivinos, nosotros somos técnicos que pensamos una cosa y a veces sale otra. Entonces, esto nosotros nunca pensamos. Yo, la verdad, a veces, de unos cursos que hice con un muchacho colombiano, Lucas González, que hoy creo que está en Nacional, en la parte metodológica, muy bueno, le mando mi saludo a Lucas. En ese curso que hice con él, nosotros hicimos unos trabajos con él donde los equipos tenían que trabajar con inferioridad numérica. Yo me acuerdo eso de él. Hey, trabajen con inferioridad numérica dependiendo qué jugador le expulsan. Miren, para ver, trabajen sin un lateral derecho, trabajen sin un delantero, trabajen sin un medio centro. Eso me acuerdo yo. Entonces, nosotros técnicos nunca pensamos qué jugador nos van a expulsar. Mira, por ejemplo, Matías contra Junior. No teníamos ni un solo central de suplente. Y el único jugador que nos expulsa es un central. Entonces vaya Vega ya al fondo, Beca García. Eso son cosas que de pronto nosotros en el momento no la podemos tener en la cabeza. Nunca pensamos que nos puede expulsar un jugador. Nosotros siempre, cuando salimos a la cancha, lo primero que decimos es, entramos 11 y salimos 11. Pero a veces pasa. Esto es lo que pasó con lo de Chicho ayer. Y son cosas que nosotros los técnicos no podemos adivinar. Claro que sí. Alberto, tengo un minutico para que nos responda esto de la gente. Y nos va a acompañar usted unos minuticos más. Aquí está esta pregunta de la gente para Alberto Gamero. Bueno, y nos dice Wilmar Herrera. Tito, ¿qué le dijo a Chicho cuando lo expulsaron para que no se deprimiera? Lo conoce bien el que pone esa pregunta. Le tiene multa. ¿Ah? Así es la cuenta en Instagram del profe. Tito Gamero. Wilmar Herrera, sí. Si me dice Tito, porque es muy amigo mío. Sí, sí. ¿Qué le dije a Chicho? Le dije a Chicho,
váyase tranquilo, que sus compañeros lo van a respaldar. Eso fue lo único que le dije. Váyase tranquilo, que sus compañeros lo van a respaldar. Lo mismo que le dije a Paz cuando le expulsaron el camerino. No se preocupe, sus compañeros lo van a respaldar. Y lo respaldaron. Creo que lo respaldaron. Fue lo único que le dije a Chicho. Vaya tranquilo, porque iba llorando y sabía que se iba a perder la final. Y dije, vaya tranquilo, que sus compañeros lo van a respaldar, vaya tranquilo.